Hola, Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de DC Live Action, ese campeonato en el que imaginamos qué pasaría si enfrentasen personajes de DC, de películas y series, de imagen real. Pues bien, en el combate de hoy, de la primera ronda, se enfrentan el hombre nuclear de Superman 4 contra el Joker de Jared Leto, el Joker que vimos en la película de Suicide Squad, la primera, la mala. A ver. Son dos personajes que vienen de películas horribles, porque Superman 4 es horrible, la peor película de las cuatro de Christopher Reeve de largo, y la película de Suicide Squad es muy, muy mala. La primera, la segunda es fabulosa, ¿de acuerdo? Pero la primera, si la podéis evitar, evitadla. ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Pues que el Joker acabaría hecho papilla. Y es que el hombre nuclear, este personaje que aparece aquí, pues tiene vuelo, super fuerza, gran resistencia. En ciertos momentos está a la par de Superman. Imaginaos, el Joker pues puede ser muy agresivo y demás, pero no tenía que hacer con alguien con super fuerza y super resistencia. Yo creo que el Joker intentaría atacarlo, el hombre nuclear ni giraría la cara y de un solo sopapo lo enviaría pues dos edificios más para allá y lo haría puré. Así que claramente el hombre nuclear de Superman 4 vence al Joker de Jared Leto y pasa a la ronda 2 de este campeonato. Veremos contra quién le toca y hasta dónde llega. ¿Queréis saberlo? Pues nada, dadme un like y suscribiros para seguir viéndome. Y hasta la próxima. Saludos arácnidos.